Miriam Ortega, saludos para mi cantante favorito, el gran Chilo. Gracias, muchas gracias. Ya tienes tus admiradoras y también. No, para que vean que yo sí tengo familia. Sentimiento. Isidro Castro. Chilo. Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma al enterarme que solo te burlabas de mi amor. Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión, esa ilusión que anidaba muy adentro del corazón. Pero ay, Dios mío, cuánto he llorado por su traición y su recuerdo es mi martirio. Y a pesar de sus desprecios, de sus traicioneros besos, le entregué el corazón. Pero ay, Dios mío, cuánto la quiero, cuánto he llorado por su traición y su recuerdo es mi martirio. Y a pesar de sus desprecios, de sus traicioneros besos, le entregué el corazón. Castro, de San Luis Potosí. La tierra de Dios. Allí en tu región, ¿cuál es el platillo tradicional? Pues estábamos hablando, ¿no? Del cabrito, de ahí por ahí. Es de por ahí. Pero hace tiempo era la rata. De campo. La rata de campo. Sí, ¿es en serio que las tenían colgadas por la cola en los mercados? No, la agarraban ni una jetita y las... No, pero ahí en el mercado ya cocidas, allí arriba de las ollas de arroz y hasta tenían la colita parada, ¿no? Pero bien cociditas. ¿Tú la comiste? Ah, sí, no, pues cuando yo me acuerdo que en aquel tiempo, no me diga eso. Los doctores muchos recetaban el caldo de rata para los niños que se enfermaban, para la gente que se enfermaba, pues. En vez de un caldito de gallina o de algo, como acá, ¿no? Y un caldito de rata, mire, y así se lo da, que se lo tome. Es sabroso. Es sabrosísimo. Yo hasta veo que, por ejemplo, aquí es muy tradicional el conejo, ¿no? Por ahí donde lo acostumbran mucho. Pues el de allá es mucho más sabroso, nomás que es más chico, el de campo. El conejito. El conejo, sí. Porque desde aquí son de, ¿cómo dicen? De Castilla, ¿no? De los que crían, ¿no? Para eso. Y sí crecen algunos muy grandotes. Y allá no son muy grandes, pero son riquísimos. La rata es más chica. ¿Y el conejo es más caro? No, sí, el conejo es carísimo. Allá. Sí. La verdad no tengo idea, pero sí son carísimos el conejo. Y ya es que la liebre es mucho más grande, pero casi no la acostumbran allá. No les gusta mucho. ¿Y la rata no es tan cara? No, la rata es más barata.
Sí, no, no tengo idea cuánto cuesten ahorita, pero es que antes se dicen que había gente que se mantenía de eso. O sea que yo creo que ahorita ya la verdad yo no he ido mucho al mercado, pero ya tengo años que no me meto, pero dicen que ya no hay mucho, ya no se consigue tan fácil. Porque no es que no haya ratas, no, ya no hay quien las case, ya la gente se dedica a otra cosa. Y antes era muy difícil conseguir trabajo hasta en la capital, no se diga en un rancho. En la capital de San Luis era muy difícil conseguir trabajo, solamente de albañil y eso. Oye, ¿y los que llegaban de la capital o de otro estado, también comían rata? ¿No tenían el mismo prejuicio que tenemos nosotros de que se parece a la rata uh-huh. que anda en las coladeras? Sí, no creo, se lo comía, no. Nomás se oye el nombre, ¿no? De rata. Sí. Que andaba un cuate... Ya cuando empezaba, porque pues antes andaba la gente en el campo con su machete y su hacha y su asadón y un rifle 22 cargado para uh-huh. En el campo, ¿no? Y pues luego ya llegó el momento que pues los encontraban con un arma de esas y pues se las quitaba, ¿no? Y ese señor lo agarraron por ahí con su rifle, se lo quitaron y entonces no se los traían a San Luis, sino que Guadalcázar ya los acusaban. Y que ya cuando pasó a dar declaración, y usted, ¿qué andaba haciendo? ¿Por qué trae el rifle? Y no ve que es penado, y que dice, no, señor, yo soy un humilde ratero.